años. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Yo recuerdo que de niño, cuando venía para acá, mi mamá me decía: Cristian, en Morelia no dicen groserías, por favor, no hables mal. Pero bueno, y cuando venimos a la Levarrolada, ¿hace cuánto fue la Levarrolada? 15 años, trae a Jackie muy chiquita. ¿10 años? No, 12 años. Y empieza a contar un chiste, bueno, que tuve que correr para que Jackie no lo terminara. Pero bueno, ya lo callamos. ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! Bueno, ahora que se los cuento a ustedes, ¿no? Ok, un abrazo a todos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Falta, espérate, falta. Cuando llegue, entonces acabe las olas, chiquis. Como dice Pablo, lo mejor que llegue al último, o sea. Tengo 4 hijos, Carlos Alberto 23, Miguel Ángel 22, José Pablo 20 y Ana Marta 13. Y vivimos en San Diego. ¡Bravo! No salen. Lo único que sale es la cabezota de la fotógrafa de adelante. ¿Quién es? Ay, la Yoyis, ay, Yoyis. O sea, la foto me trajeron. Un pueblo. Así que muchas felicidades, lo que a la palabra del nombre de Inalgola, muy en alto. Cuando menos que no den que decir. Que den ganancia. Bravo. No den que decir. Preséntate. Que quiere que diga cuántos nietos, ya se imaginan, 40 y 23 nietos, y 24. Sigue la mata dando. A lo mejor yo les hablo con alguna sorpresa. Ya está bien. Muy bien, querida familia. Eso, muy bien. Para poder ver a dónde va uno, tiene que ver de dónde viene. Gracias, el día de hoy es un día histórico en el cual estamos todos aquí reunidos, cuatro generaciones que realmente nos han hecho el tener el privilegio de llevar adelante la historia de don Francisco Javier Ibarrola, nuestro tronco común. No se, no se presentaron. No se presentaron, nada más. Acabo de decir que tiene dos hijos. Lo digo por él porque no se presentaron. Carla y Dan. Carla tiene, está casada, vive en Miami. Tengo 3 hijos, Mónica, Antonio y Juan Paolo. Antonio está casada con el honorable Mónica y tiene 3 hijos, Marco, Luca y Nicolás. Y Tony también está casado con Elisa, Rionda y tiene una niña que se llama María. Juan Paolo todavía permanece soltero. Los aplausos al final de la familia, ¿no? Soy Karen, estoy casada con Alfredo, tengo 2 hijos, Alfredo y Adriana. Adriana está casada con Noah, tiene 3 hijos, Noah, Vera, Noah y Lilian. Alfredo está casada con Rocío y tiene 3 hijos, Bernardo, Ana Paula y Mateo. Van fácil a dejarlo. Yo soy el más chico de mis hermanos, yo de mi esposa Pati Mateo. Tenemos 5 hijos,
Patricio, que no pudo venir, que está Alejandro de 18 años, y Juan Pablo, Santiago y Andrés, que tienen 11 años, y es la familia que conformamos. ¿Quién sigue este? ¿No? Sí, después de Chava sigue Fernando. Sí. A ver, Ibarola Macusé. Sí, la familia de Fernando. Marta, para abajo acá. Párate. Carlos, Mariana, Ángel, Marta, Maripé, mi nieta Maripé, Pacarito, son hijos de vaca y Pacarito. Ahora sigue Mariana, Mariana, su hija Valentina, luego sigue Fernando. Alma. Yo después, mi familia es, tengo dos hijos biológicos, me dijeron que tengo dos hijos de riesgo y dos de temporal. Mis hijos de temporal son, viven todos en Estados Unidos, Myron y Ashley, de ellos no puedo cambiar. Dos bisnietos, mis hijastros. Luego tengo mis hijos, Alma, que está aquí, con su esposo Alejandro, y sus niños, Joaquín y Gregorio. Y mi hijo es Marco, que está casado con Joana, y acaban de estrenar un bebé. Acaban de estrenar un bebé hace un mes y medio, otro Marco, y es él. Yo soy viuda, mi esposo me dio hace 3 años. Sigue Hugo. Yo soy Hugo, tengo 3 hijas. Mi esposa Daniela. ¿Otro? No se oye. Soy Hugo, tengo 3 hijas. La reunión. Bueno, Para usted en casa. Juanito. Estaba con Lupita. Mis hijas es Carolina.
Paulina. Háganse un lado. Javier, tienen una niña que luego vive Juan Bosco, que no pudo venir, está casado con Luis Ochoa, y tiene dos hijos, con Pablo y Iñaki. Luego después sigue Alejandro, soltero. Tenemos a Bárbara, Ricardo y Jorge. Bárbara que está casada con Charo Sánchez. Ya terminé, Sofía. ¡Vamos, Contreras! ¿Natalia? Ricardo, ya están a punto de contar. Ya están apartados. El próximo año salen. Sí. Ahí está, tío. Tío. Dile a tu primo que sí. Dile a tu primo que sí. A ver, checa. Mónica, cantaba como. Ah, viene en Costa Rica y tiene dos hijos. Una niña. Dile a tu primo. Gracias, tío. Mónica tiene. No, claro, de eso. Una de 8 años y el hijo de 6. Agustín está casado con Mary. De México y tiene una niña Julieta de 1 año. María del Sol está casada con Mary y tiene un bebé de 4 semanas. Y Patricia, que es estudio de México, está a los 3 chicos. El chiquito. Bernardo. Bernie. Ahí viene. Ándale. Jorge Mariano, que vive en Miami, está casado. Ah, perdón. Yo soy Bernardo, 73 años. Lo dirás de broma, güey. Muchas gracias a las personas amables y a los que se encargaron de organizar esto, porque somos de los desorganizados como grupo mexicano. Por qué gusto que están aquí y sigue Mariano, mi hermano, que no está en Estados Unidos. Está trabajando. Él sí tiene que trabajar. Tiene 4 hijos, 3 mujeres, 1 Chema, órale. Aleluya. Gracias. Pablo. Como todas las buenas familias, los mejores, o para el último. Yo soy Pablo, soy más chico, estoy casado con Rosa Marina Aguilera. Desafortunadamente no pudo venir. Ayer le dio una temperatura y un dolor de oído que mejor se quedó con, en la casa. Tengo un hijo, Pablo, pues es Diego y Ana. Y vivo en Monterrey para conocer esto. Es que el shopping, ya saben, ¿no? ¡Monster! Gracias.
Ay, ¿qué? ¿En serio? Se encargaron de poner 6 nombres para publicar en ese mismo. Mi esposa es María Carmen Pérez Montalvo. Tenemos 2 hijos, Iñaki y Javier. Y pues nada, ¿no? Ya es. Cuidado. Bueno, José Antonio y Marcela, nuestros hijos son 4, José Antonio, Mauricio, Santiago y Gabriel, 2 casados, José Antonio que está casado y vive en Dublín, tenemos 1 nietito y medio de ellos, y Mauricio y Maricó que tienen 1 hijita, Santiago y Gabriel están casados. Yo soy el infamil de la familia, soy Héctor Sánchez Cibarón y tenemos 4 hijas, estoy casado con Lupita y 4 hijas, la mayor Ana Isabel, Marisol, que es la segunda, la tercera es María Fernanda y la chica es Paulina. ¿Ya eres abuelo o no? Vivimos en San Luis Potosí. Ninguna está casada, como dicen antes, no ha tenido tomado estado como dice. No, qué bueno, muy bien. Muy avance, muy avance. El galán de la familia. Ricardo Tocayo. Eres de los guapos. Creo que todos me conocen, soy la tía Manuela, la viuda de Juan Miguel de la Torre. Aquí están presentes mis hijos, que son Luis, Kiki y José Miguel, mi hijo, con un puro bañito que tuvo un compromiso. Mis yernos son Luis Felipe, Felipe, Jaime, Alejandro, que tampoco pudo venir, y mis nietos, que es Moni, José Miguel, no se oye, Ricardo y Pati, son mis políticos. Y mi bisnieto, Ricardo y Pau, que no sé dónde está. Y tengo otros 3 chiquitos, unos 4 y una niña, nieta de José Miguel. Algunos tienen a sus órdenes. Gracias. No, espérense. Espérate. Pues que... Jaime, preséntate tú, por favor. Sigue Chilo. Yo soy José, el mayor de los hombres, falta Lourdes, mi hermana, no pudo venir, estoy casado con Julieta Guadol. Julieta. Tuvimos 3 hijos, nos viven 2, Eugenio, en paz descanse, Yuli y Daniel, por ahí en el río. Soy Alfredo, estoy casado con Leticia, tengo 3 hijos, con Daniela, María y Alfredo. Laurita. Yo soy Laura, estoy casada con Horacio, tengo 3 hijos, Horacio, Alberto y Emilio. ¡Bravo! Pero con la única que tengo de la familia Ibarrola Arteaga, me da muchísimo gusto que tengamos todos aquí. Y que no me olviden. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Bravo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
¡La Chelo! ¡La Chelo! ¡La, la, la! ¡Bravo! Tenemos al organizador. Pero el único que faltó tristemente fue Juan Carlos. Todos los demás están aquí. Así es que compadre. Y Alberto, el esposo de Chiqui, que va llegando de Puebla ahorita, pero viene San Diego, Puebla, México, Morelia. Así es que vale la pena. Un aplauso para todos. Que si bien todos veracruzanos, a excepción de algunos agregados de la Ciudad de México, de Puebla y otros radicados ya en la capital, somos cinco hermanos, orgullosamente de Tancur y Barrola, nuestros padres descansen en paz, y que como lo dije hoy en la ceremonia religiosa, tanto lo recordamos gratamente por todos sus buenos ejemplos, como los mantenemos a la fecha afortunadamente. Bueno, yo soy Salvador, de Tancur y Barrola, casado con Sonia Pulgar. Tenemos dos hijas, Paola y Vivian, y un nieto, que es Dip. Preséntate. Que quiere que diga cuántos nietos, ya se imaginan, 40 y 23.